Intendente, usted que viene del riñón del deporte, bueno, ¿qué significa para usted un club que cumpla 100 años, ¿no? Como es Villa Mitre? Ah, es súper importante, ¿no? 100 años no se cumplen todos los días. Me parece que es una fecha emblemática y también es una fecha emblemática para Villa Mitre, que creo que lo encuentra en plenitud, ¿no? En crecimiento, con una generación de dirigentes que sin duda tiene un método muy serio, muy profesional de trabajar. Uno, la verdad que no tiene más que ver las obras y el orden que el club tiene. Toda la gente que se involucra para acompañar a la institución, lo que significa en la comunidad. Así que bueno, contento de estar acompañando. El entramado deportivo del club de la ciudad es fundamental para el desarrollo de Bahía Blanca, por el rol que tienen. Así que bueno, me parece un día importante. Los clubes son contención social y desde el Estado, sobre todo del municipio, ¿cuál es un poco el proyecto, ¿no? ¿Cuál es el trabajo? Acompañar. Nosotros, ni bien ocurrió el temporal, que bueno, hubo muchísimos clubes con daños, más de 40 clubes con daños muy importantes, Villa Mitre fue uno de ellos. Trabajamos en generar un programa que es Clubes de Pie, en el cual trabajamos con el sector privado, buscando empresas fuertes para apadrinar y que nos permitan que los clubes vuelvan a restaurarse, ¿no? En el caso de Villa Mitre pudimos trabajar con Profértil, digamos que fue muy importante para bueno, recuperar el gimnasio de vóley y la cancha auxiliar de básquetbol. Me parece que es importante bueno, reafirmar este sentimiento de acompañar a la institución, el desarrollo de los clubes, acompañar a los dirigentes deportivos, acompañar a los deportistas, ¿no? Parece que un deporte, un club, una institución, un municipio que invierte deporte está invirtiendo también en futuro y en salud. Desde que tomó funciones hasta ahora no se ha tomado descanso, pero ¿se toma algún minuto como para practicar algún deporte, tirar de tres, tirar de dos? No lo hago, pero bueno, es un pendiente. La verdad que bueno, han sido momentos muy intensos desde que asumí. También es algo que esperé mucho tiempo y nada, que es el lugar y el trabajo más lindo que he tenido en mi vida. Así que prometo pronto empezar a hacer algo físico, pero ahora no he podido. Gracias, intendente. Contrario. Bienvenidos a todos a este centenario, este primer siglo del Club Villa Mitre. Vamos a disfrutar en este comienzo de una gran canción que creo que nos identifica a todos y a todas. Paolo Gibelli. Antes de saltar, no lo dudes, solo abre tus alas, siente el fuego. A veces las metas tardan en llegar, te invade la inercia, te deja llevar, no te olvides, comprar un traje nuevo a tu sueño. Que
veces te aferras tu viejo disfraz de aquel que nos sufre con la soledad. Corre el riesgo, amar aunque te duela siempre es bueno. Y me da Ginelli con todos nosotros, muchas gracias. Así comenzamos, señoras y señores, porque ha llegado el momento de poner vuestra voluntad y cariño al servicio de algo, y ese algo tiene un nombre, que es Villa Mitre. Sí, la empresa que hoy emprendemos llega a su realidad y se concreta con aquellas palabras: ustedes, muchachos, tendrán un club y el barrio estará orgulloso de todos nosotros. Recordando las palabras dichas por el señor Miguel Ise en la primera asamblea de vecinos, damos la bienvenida a los presentes en este acto conmemorativo de nuestro querido Club Villa Mitre, que nacía un 14 de agosto allá por 1924. Le vamos a pedir que ingresen los niños y niñas del Jardín de Infantes y Maternal La Ciudad, junto a sus maestras y colaboradores institucionales que pertenecen al área administrativa, secretaría, cobranza, área social, coordinación deportiva, tienda oficial, mutual, turismo, predio, Estadio El Fortín, mantenimiento y limpieza, y también a quienes recibimos, como lo estamos haciendo, con este cálido, afectuoso y amoroso aplauso. Gracias a todos y a todas también por estar presentes. Hermosa y cálida bienvenida. Y también queremos agradecer la presencia del señor intendente de Bahía Blanca, Federico Susbieles. También al presidente del Parque Industrial, el señor Guillermo Jiménez. Al secretario municipal de Deportes, el señor Gustavo Lari. Está presente también, y le vamos pidiendo aplauso por favor, el intendente de Montehermoso, Hernán Arranz. Se encuentran aquí en este salón, en el Coloso, autoridades municipales, empresariales, educativas, presidentes de distintos clubes, representantes de asociaciones deportivas, cuerpos técnicos, deportistas, socios, dirigentes y la comunidad en general. Muy bien. Y a veces nos da miedo dudar. A pocos segundos antes de saltar, no lo dudes, solo abre tus alas, siente tu vuelo. Nos ponemos de pie para recibir también a los alumnos y deportistas de nuestra institución, portadores de las banderas de ceremonia. Los recibimos con un fuerte aplauso también. Muchas gracias. Son ellos, bandera nacional del Jardín de Infantes La Ciudad, junto a Josefina Domínguez. La bandera bonaerense con Benjamín Montenegro Guitart. Bandera de Villa Mitre con Simón Manuel Montes Caputos. La bandera nacional, cuya banderada es Araceli Díez, nuestra representante de patín.
Escolta Brisa de Los Ángeles Gómez en handball. Escolta Alexander Domínguez en boxeo. También tenemos la bandera bonaerense, cuyo abanderado es José Blasioli en bochas, escoltado por Justina Fidalgo en gimnasia artística y escoltado también por Jano Wetland en básquet. Y la bandera de Bahía Blanca, con el abanderado Tomás Manganaro en fútbol, escolta Camila García de vóley y escolta Sofía León en karate. También tenemos la bandera del Club Villamitre, cuya abanderada es Yara Klimek en hockey, escoltada por Sol Menéndez Perrone, representante del fútbol femenino del club, escolta Milton Gamarra en rugby, escolta Julieta Guagliardo en hockey sobre patines y escolta también Luciano Laborde del futsal. Seguidamente entonamos las estrofas del himno nacional argentino y el himno de Bahía Blanca junto al artista Pablo Gibelli. Tal vez de los Andes, tu barranco.
o se yergue ante el mar, para un cóndor audaz cuyo vuelo te llamase a progreso inmortal. Avanzada de vida es ahora de la patria tu ingente labor, por la patria tu pulso es un vuelo, por la patria tu vida es amor. Entre el mar infinito y la pampa va creciendo animosa ciudad, que en la imagen de luz de tu nombre se... Nuestro escenario en este día tan pero tan especial, en este centenario del Club Villa Mitre, también queremos agradecerle a Deco Paolas también, que ha hecho toda esta escenografía, toda esta decoración y todo esto que estamos disfrutando en la mañana de hoy, en este 14 de agosto. Y la reseña dice que este 14 de agosto de 1924 resulta una fecha histórica para el deporte de Bahía Blanca. Un grupo de jóvenes funda el Club Sportivo Villa Mitre, siendo su primer sede un terreno baldío en la esquina de las calles Rivadavia y Parera. La comunidad sirio-libanesa le dio los tres colores de su insignia, rojo, blanco y negro. En 1936, año histórico para el club, ya que fue el primer club bahiense en lograr la sede social definitiva, aquí en Garibaldi 149, y al mismo tiempo se cambió el color rojo por el verde, en homenaje al pueblo palestino. El actual presidente, el señor Juan José de la Roca, nos estará dando a continuación su mensaje en este día especial, y también invitamos al señor intendente de la ciudad, Federico Susbieles, a que dirija unas palabras a los presentes. Y estaremos también seguidamente con algunos saludos que tienen que ver con esta fecha histórica, con este siglo que está cumpliendo la institución, el Club Villa Mitre. Hola, qué desatento, perdón, señor intendente, tenía que subir usted primero. Por ahí la emoción de este momento y la alegría que se mezcla nos permite cometer estos errores. Gracias por el esfuerzo cotidiano y el de hoy a todo el personal, empleados, dirigentes. Esta fiesta está hermosa. El esfuerzo siempre es impresionante y se lo agradezco de corazón. Gracias a todos los presentes, hay mucha gente, o todos, que convivimos, compartimos, que queremos mucho. Gracias por acompañarnos en este momento tan especial para nosotros, tan emotivo. Yo quiero, de alguna manera, dar algunos rasgos de lo que son los clubes y de nuestro club. Nosotros pertenecemos a un grupo, a una cadena de clubes nacionales de 100 años. Seguramente somos reconocidos, pero no sé si suficientemente valorados a lo largo de estos 100 años. Nuestros clubes, que registrados son 11.300, y que se estima que somos más de 15.000 clubes a lo largo y a lo ancho del país, han entregado muchísimo. Por eso yo les decía, creo que somos considerados, pero no sé si somos suficientemente valorados. Algunas consideraciones. De lo social, la inclusión social, la educación, la cultura, la educación integral que han brindado los clubes es extraordinaria. Alguna vez alguien dijo, creo que en forma exagerada, que por cada club que se cierra, el Estado tiene que abrir un reformatorio. Yo particularmente le debo muchísimo a los clubes de mi adolescencia, de mi infancia y de mi formación hoy como dirigente. De lo deportivo, somos los generadores del deporte amateur en todo el país y de la inclusión en el deporte.
y también del virtuoso, del deporte virtuoso que nos representa en competencias nacionales, internacionales, en que atletas de todos los deportes van a recorrer el mundo como embajador. El 14 de agosto del 24, un grupo de vecinos, inmigrantes y criollos, con necesidad de sociabilizar, necesidades de demostrar en el deporte, laburaron y en una asamblea pública constituyeron el Club Esportivo Villa Mitre, que pronto se formó como por razones estatutarias y jurídicas como Club Villa Mitre. Esto fue desde el barrio, nosotros tenemos, y anoche se notó que parece que tenemos la culpa nosotros, el barrio y el club tiene mucho que ver. Somos lo mismo, somos el club de la mano del barrio y el barrio del club, no hay otra forma. Anoche, intendente, los cohetes fueron del barrio, no del club. En el 36 ya tuvimos nuestra sede, en el 37 empezamos con los terrenos de Alberdi 14 de Julio. En ese terreno ya empezaron las multiactividades. Nosotros somos un club de multiactividades. Empezaron las bochas, el básquet, la vida social. Otra cuestión que nosotros tuvimos como fortaleza, la vida social y la necesidad de sociabilizar. Vino el primer campeonato en el 40, como demostración de que en el deporte podíamos. En el 67 tuvimos la suerte de contar con el capitán, con José Martínez, que formó una verdadera escuela de dirigentes que llegó hasta nuestras épocas. Nosotros tenemos parte del capitán en algunos conceptos muy claros, como el club está por encima de todos, el club hay que cuidarlo, no podemos vender las joyas de la abuela por practicar ningún deporte y un montón de cosas más. La gestión del capitán fue extraordinaria, lo que hizo y lo que nos enseñó como gestión para poder de alguna manera transformarlo en ladrillo, el Círculo Rojo, la vida social de Villa Mitre, ladrillo que hoy estamos acá, esto es de aquella época. Después del capitán, que en el 74 ganamos otro campeonato en la Liga del Sur, vinieron épocas hermosas del básquet, de los 80, del atletismo, del ciclismo, de otra vez la multiactividad. Después del capitán, que siempre decía que de todo iba a llegar, llegó Alfonso, con Carlitos Morresi, con Copita, con González, con Galucci, y nos empezaron a enseñar lo que era el profesionalismo. Y ahí le dimos primero en el fútbol y hasta hoy arrastramos ese profesionalismo. Bueno, pudimos ganar el campeonato en el 91 y ascender. Es un pantallazo. Yo le decía al principio que todos somos importantes. Hubieron épocas difíciles, muy difíciles. Yo viví una, voy a contar una, pero fueron miles. Yo viví una con el presidente Daniel Rodríguez, que es mi amigo y que quiero y que estimo y que agradezco haberlo conocido, que tuvo que empeñar su casa para no vender las joyas de la abuela y poder defender al club. Pero hubieron muchas, muchas batallas, muchos tiempos, mucho amor, mucho trabajo. Finalmente, yo como visión quiero dejar para el futuro, debemos tener una administración de excelencia y debemos tener un club de puertas abiertas hacia la comunidad, Bahía Blanca y la zona, para abrazarnos en el deporte, en la sociabilización, en todas nuestras fortalezas. Bueno, finalmente, se me hizo medio largo, intendente. Finalmente, contarle que para los dirigentes es un orgullo ser dirigente de este club, particularmente ser presidente
de esta institución es un honor, y que mis compañeros me hayan designado el presidente de los 100 años me llena de orgullo, me llena de satisfacción, me hace flotar el corazón y el alma. Les agradezco. Feliz cumpleaños, Villamitre. Bueno, buenos días. La verdad que estar en este día aquí, que se cumplen 100 años del Club Villa Mitre, para mí es una alegría. Me parece que el marco, hay mucha simbología, voy a ser breve, pero hay dos o tres cosas que quiero marcar. Primero, la presencia que hay, ¿no? Uno ve desde acá, sentada, bueno, mucha familia deportiva, ¿no? Mucha familia deportiva de Bahía Blanca que ha venido a expresar también respeto, gratitud en este día importante, asociaciones deportivas, por supuesto también la presidenta del Consejo Deliberante, lo veo al concejal Barrio Nuevo por ahí, bueno, concejales Arce que es de acá, de Villa Mitre. Álvaro Díaz no es de acá, pero también lo recibimos bien. La senadora Durán, autoridades educativas, miembros de empresas importantes de la ciudad, periodistas. Los chicos del jardín, sí, empresarios también de la ciudad que acompañan siempre, miembros del movimiento cooperativo, ¿no? La comunidad que viene a expresar el respeto y la importancia que, bueno, que un club tiene, ¿no? Después hay algo que vos marcaste. Yo primero le preguntaba, Juan es, tengo la suerte de conocerlo, es una persona de hacer, ¿no? Entonces antes de empezar el acto le digo, estás sufriendo, ¿no? ¿Querés que termine? Sí, me dice. La verdad que cuando uno le toca vivir actividades de este tipo, uno quiere que salga las cosas bien, quieren cada uno de los detalles, y bueno, hay mucha simbología, que yo veo a muchos dirigentes que también conozco que están parados, están por ahí. Mariela, que le dije que estaba impecable con todos los colores del club también. Y después en eso que vos planteaste, cuando subimos al escenario, yo creo que es lo inverso, digamos, ¿no? La importancia de la ciudad es la dirigencia de la ciudad, en las instituciones. Nosotros, yo como intendente, estoy de paso, ¿no? Tengo un mandato finito en el tiempo, ¿no? Pero no tengo ninguna duda que parte de mi trabajo es acompañar y poner herramientas en quienes hacen la ciudad todos los días, ¿no? Y en esta línea, nuestros dirigentes deportivos son muy importantes, ¿no? Una institución deportiva reúne un montón de valores que son muy importantes para construir una comunidad mejor, ¿no? Si uno quiere apostar por un mejor futuro, tiene que apostar por educación, tiene que apostar, sin lugar a dudas, por valores, también por salud y por un montón de circunstancias que los clubes se dan, ¿no? Entonces me parece que nosotros tenemos que estar al servicio de los clubes, de las instituciones de la ciudad, si queremos que la ciudad crezca. Creo que la ciudad está encontrando un norte y está empezando a entender que si estamos unidos, que si estamos juntos, podemos avanzar mejor. Creo que después del 16 de diciembre, que fue un momento muy duro, lo vivenciamos, ¿no? Lo trabajamos de esa manera. Y yo creo que en alguna reunión que tuvimos acá cerca, me parece que en el salón del Credicop, que había mucha gente del barrio y había gente del club, que estábamos hablando, creo que fue principio del año pasado. Un poco lo que yo le decía es que uno ve el crecimiento que ha tenido este club, esta institución, y uno dice, si pasa en un club, ¿por qué no pasa en la ciudad? ¿No? ¿Por qué tenemos clubes que han logrado avanzar tanto, que tienen obras, que tienen realizaciones, que tienen, digamos, logros en forma constante, y por qué la ciudad, en muchos casos, ha retrocedido, ¿no? Me parece que ahí Juan dio algunas claves de por qué, ¿no? Acá en el club hay gente que lo primero que hace es ver cómo puede trabajar, cómo puede ayudar. O sea, cualquier actividad que uno ve mucha gente en Villa Mitre, porque hay gente que entiende que tiene que hacer, que tiene que ponerse a trabajar y muchas veces no a opinar o no a mirar del costado, ¿no? Le ponen el cuerpo a la situación. El otro tema que también dejan en la puerta del club, los pensamientos que muchas veces tienen que ver con circunstancias de división, puede ser la política, la religión, cualquier circunstancia, ¿no? Piensan en el club y en cómo hacer avanzar a la institución que los une, ¿no? Y la verdad que yo tengo ese pensamiento con Bahía.
Yo creo que si nosotros, más allá de las diferencias que podemos tener y que se dirimen los ejecutivos cada 4 años de elecciones, si logramos dejar un poquito las divisiones afuera y ponernos la camiseta de la ciudad, yo no tengo ninguna duda que vamos a poder avanzar y vamos a poder crecer. No, me parece que en ese secreto que tienen los clubes y que ha mostrado Villamitre, creo que está parte de la tarea que tiene la ciudad por delante. Y por último, lo que quería significar es que cuando uno cumple 100 años suele mirar hacia atrás y se acuerda de los prohombres y del presente, ¿no? Uno, Juan lo nombraba, el Capitán Martínez, no tuve la suerte de conocerlo, pero bueno, lo conozco en muchos dirigentes que me cuentan esa historia y ese legado que el Capitán Martínez dejó, y obviamente uno conoce mucho a los dirigentes que están hoy, ¿no? Que estuvieron hace poco tiempo. Pero veo sentado ahí a muchos, seguramente, dirigentes en su tiempo, muchos jugadores de la institución, muchos miembros de sus comisiones de la institución. Me parece que el secreto de los clubes, que permanecen 100 años y llegan creciendo a los 100 años, tienen que ver en todos esos pequeños granos de arena que se ponen anónimamente cada día, en cada esfuerzo, ¿no? Así que obviamente reconocer al capitán, a Juan y a toda la conducción del club por este momento, pero también mucho respeto y mucha gratitud por toda la gente que en estos 100 años puso su grano de arena para que Villamitre sea un emblema para el barrio, sea un lugar de formación para el club y sea un ejemplo para la ciudad. Feliz cumpleaños, Villamitre. Muchas gracias, Juan José Larroca, y también al señor intendente de nuestra ciudad, Federico Susbieles, por las palabras, por estar también presentes en este acto. Le agradecemos también a Alejandro Di Chiara, quien no pudo estar presente, pero que sí nos hizo llegar una carta que dice: quiero aprovechar esta ocasión tan especial para enviarles un afectuoso saludo en nombre propio y como hincha de Villamitre con motivo del centenario de nuestro club. Han sido 100 años de historia, esfuerzo y pasión que han hecho de Villamitre un emblema en Bahía Blanca y más allá. Es un orgullo ver cómo el club ha sido y sigue siendo un espacio de unión y formación para tantas generaciones de deportistas y vecinos. Los clubes, especialmente en pueblos, ciudades como las nuestras, son fundamentales para el desarrollo de nuestra comunidad. Generan inclusión y oportunidades. Desde mi lugar quiero expresarles mi gratitud por todo lo que Villamitre representa para la comunidad y desearles muchos más años de crecimiento y desarrollo. Estoy seguro de que el futuro nos seguirá trayendo momentos inolvidables y grandes satisfacciones. Felices 100 años, Villamitre, un abrazo fraternal y mi compromiso de seguir acompañando a nuestro club en cada paso, firmado por el señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires, Alejandro Di Chiara. Queremos dar las gracias también. No pueden estar presentes, pero sí lo hacen con esta carta. Voy a resumirla porque es extensa, pero dice exactamente todo lo que aquí se viene expresando. De parte del contador Luis Ortiz, presidente de la Cooperativa Obrera, quien también asegura: es inevitable encontrar paralelismos entre el Club Villamitre y la cooperativa, porque contamos con geografías comunes, con socios del club que son asociados a la cooperativa, porque para vivir 100 años tuvimos muchos aciertos y victorias, pero también hemos demostrado salir mejores de las crisis y las dificultades, pero sobre todo porque compartimos valores, principios y sueños comunes. Muchas gracias también a los integrantes de la Cooperativa Obrera y este aplauso también, gracias. Y decíamos, el crecimiento fue constante. En 1953 se inauguró el Estadio El Fortín en el predio que ocupa actualmente, y años más tarde, en 1956, queda oficialmente inaugurada la sede social. Y en 1986 inauguró el Estadio de Básquet José Martínez en honor al querido capitán. Tenemos historia de inmigrantes y obreros que soñaron con un club social y deportivo. Tenemos historia porque nuestros fundadores nos proyectaron en grande.
Tenemos historia de formar comunidad generando lazos y relaciones. Tenemos historia, mil ganadas, mil perdidas, pero siempre dejando todo en la cancha. Tenemos historia, formando miles de chicos y chicas que hicieron de nuestro club su casa. Tenemos historia de noches de círculo rojo. Tenemos historia de tardes interminables de pileta con amigos y amigas. Tenemos historia en la capital del básquet, siempre representando a la ciudad de la mejor manera. Tenemos historia de dirigentes con sueños y capitanes con realizaciones. Tenemos historia de formar jugadores que quedarán para toda la vida en nuestros corazones. Tenemos historia de generaciones enteras que se criaron en nuestras instalaciones. Tenemos futuro, porque soñamos con un club que sea ejemplo en el país entero. Tenemos futuro y seguimos transmitiendo de generación en generación esta pasión. Tenemos futuro y continuamos creciendo, sumando infraestructura para nuestros socios, socias y deportistas. Tenemos futuro porque esta pasión es eterna. Tenemos futuro, porque somos el Club de la Ciudad. Tenemos historia, tenemos futuro, porque esta pasión es eterna. 100 años, Club Villa Mitre. Tenemos historia. El 14 de agosto de 1924, siendo las 21:30 horas, se reúne la Asamblea Pública de la Sociedad Vecinal para fundar oficialmente nuestro club y se conforma la primera comisión directiva, presidida por el señor Vicente Otero y acompañado por el vicepresidente Tercilio Costa. Secretario Tesoreros, José Casajuana. Secretario de Actas, Marcelo Rodríguez. Protesorero, Segundo Piñeiro. Vocales, Eduardo Cela, Vicente Iglesias, Fernando Cela, Manuel Otero, Juan Cuadrado, Héctor Castellanos, Marcos Fenoglio, Cayetano Apili y Acrata Cuervo. Muchos fueron los presidentes que sucedieron al señor Otero. En 1965 asume como tal el señor José Martínez. Su temperamento impulsivo lo llevó a acrecentar el prestigio de la institución tricolor. Es indiscutible que el accionar de José Martínez ha sido, es y será para Villa Mitre fundamental. El capitán fue el conductor. Su nombre estará ligado por siempre a nuestro club. En representación de todos aquellos que hoy no están, convocamos a familiares del señor José Martínez
para recibir un recordatorio e invitamos a nuestro escenario a la señora Marcela Zaragozzi para entregar un presente. Y queremos reconocer también al señor Dimas Juan Carlos, quien desempeñó su cargo entre los años 1989 y 1991. Por eso invitamos al señor Germán Birdis para entregar dicho reconocimiento. Un aplauso, muchas gracias. Seguidamente vamos a convocar al escenario a la señora Mariela Calacho para hacer entrega de otro de nuestros expresidentes, quien ejerció en dos periodos su mandato. El primero entre los años 1987 y 1989, y el segundo desde 1996 hasta 1998. Adelante al señor Ernesto Di Ciullo. Y si de presidentes hablamos, no podemos dejar de reconocer y agradecer a alguien que en el año 1994 ingresó como dirigente a nuestra institución, como integrante de la subcomisión de Patín. Se desempeñó desde el año 2003 hasta el 2015 como presidente y desde ese entonces ocupa la vicepresidencia. Por ser uno de los dirigentes con mayor trayectoria, invitamos al señor Daniel Rodríguez a recibir su reconocimiento, que va a ser entregado por el señor Matías Rodríguez, uno de sus hijos. Le invitamos también al escenario, por favor, a Matías. Vamos a hacer un pequeño cambio porque Mati no está en la sala, pero bueno, alguien que quiera ofrecerse para hacer la entrega. A Daniel Rodríguez, otra de las figuras de este club que también, por supuesto, ha formado la historia grande de esta institución. Claro que sí, su señora esposa Silvia Larrea va a hacer entrega también de este reconocimiento. Gracias también a Daniel Rodríguez por estar y por hacer, y siempre hacer, por nuestro querido club. Y muchas veces escuchamos decir que quien visita Villa Mitre queda enredado en la calidez de su gente, en su sentido de pertenencia, en su fanatismo y amor incondicional por el club. Eso es lo que pasó con alguien que vino desde lejos, se radicó en el barrio y trajo a sus tres hijos a practicar deportes. Conoció dirigentes y se contagió de la pasión y sin dudar se sumó para trabajar con dedicación y compromiso al extremo de impulsar nuestro actual crecimiento. Desde el año 2015 ocupa el cargo de presidente. Por eso convocamos a recibir su merecido reconocimiento al señor Juan José La Roca, nuevamente.
quien va a ser el encargado de recibir este reconocimiento en las manos de Héctor Titi Alejandro. Sin dudas, muchas son y fueron las actividades que se desarrollaron a lo largo de la historia y cotidianamente. Muchos de los socios que se sumaron en nuestro crecimiento, y por eso queremos agasajarlos a todos a través de la figura de la socia número 20 que aún sigue acompañándonos. Se trata de la señora Teresa Fenoglio, que recibe su distinción de manos de la señorita Lorena Vidal. Gracias también a Teresa Fenoglio por ser parte de esta historia de los 100 años de Villa Mitre. Para finalizar con los merecimientos, o con los merecidos reconocimientos, invitamos a acercarse a alguien que representa a los socios de ayer y de hoy. Con sus jóvenes 89 años, sigue trabajando día a día por su querido Villa Mitre. Hablamos de Oscar Porras, que recibe de manos de Simón Romero su merecido presente. Seguidamente, los presidentes Juan José Larroca, junto a los vicepresidentes primero y segundo, Héctor Titi Alejandro, Daniel Rodríguez y la secretaria Marcela Zaragozzi, proceden a descubrir la placa de la Comisión del Centenario. Los invitamos también a acercarse al escenario para desarrollar esta parte del acto protocolar, estos 100 años de nuestro querido Club Villa Mitre. Los aplaudimos para recibirlos una vez más. Les agradecemos a todos. Despedimos también a nuestras banderas, sus abanderados, sus escoltas. Gracias por estar presentes. Les queremos agradecer y felicitarlos. Los vamos a aplaudir, así rápidamente se pueden ir a sus lugares. Gracias a los pequeños también del Jardín La Ciudad y a todos los presentes. Recordando que la Comisión Directiva del Centenario también les agradece los presentes recibidos e invita al escenario para su entrega a las siguientes instituciones: la Federación de Básquet de la Provincia de Buenos Aires, al presidente Marcelo Palotti, si puede acercarse por favor a nuestro escenario. Gracias a Marcelo Palotti,
a la Federación de Básquet de la Provincia de Buenos Aires por dicho presente que recibe y está aquí exhibiendo nuestro presidente Juan José Larroca. Pedimos también a Guillermo Barco, presidente de la Asociación. Declaración de interés legislativo provincial por el centésimo aniversario del club. Hace entrega a Yelén Durán, senadora de la Provincia de Buenos Aires. Gracias también por este presente y por estar aquí con nosotros en este centenario del Club Villa Mitre. Fecha que también fue declarada de interés municipal, con todas las actividades incluidas, eventos y celebraciones en el marco del centenario del Club Villa Mitre, hace entrega el intendente Federico Susbieles junto al concejal Jonathan Arce. Muchas gracias por estos aplausos también, por la calidez, por este momento bello que estamos viviendo. Llega el momento del Museo de Villa Mitre, en unos instantes nada más. A ver, a ver. Pedimos también a la Asociación de Básquet de Bahía Blanca. Muchas gracias. Recibe nuestro presidente, Juan José Larroca. La Liga del Sur de Bahía Blanca, cuyo presidente es Jorge Dambolena, también con su reconocimiento hacia nuestra institución. También recibimos el reconocimiento del Club Pacífico de Cabildo junto al presidente Tati Angelini. Seguimos con Julio García de Ferreira Sport, quien también nos ha dejado un presente para el club en este año tan especial, en estos 100 años del Club Villa Mitre. Gracias. Este aplauso también es para ustedes. Otro de los reconocimientos en esta mañana es por parte de Miguel Aolita, el secretario general de Comercio. Gracias también por estar presente en esta jornada de los 100 años del Club Villa Mitre. Gracias también a Miguel Abolita. Gracias también le decimos a los integrantes del Club Atlético Barraca Central, cuyo presidente es Gonzalo Vaquero, también por este presente que recibe nuestro presidente Juan José Larroca. No va a subir al escenario, pero sí Juan lo va a poder estar mostrando para todos ustedes. Con este aplauso le agradecemos muchísimo.
Y este próximo momento tiene que ver con el Museo de Villa Mitre. Hace entrega Oscar Porras por parte del Consejo Federal del Fútbol Argentino, representado hoy por su secretario general, Javier Treuque. En nombre de la AFA, se extienden los saludos al presidente Claudio Tapia y al doctor Pablo Tobillino. Muchas gracias y fuerte el aplauso también. Le agradecemos a los integrantes del Club Tiro Federal en nombre de su presidente, el señor Bota, quien también entrega un reconocimiento a nuestra institución que hoy está celebrando sus primeros jóvenes 100 años. De parte del Banco Credicop, le agradecemos a Fabiana Abio, me lo dijeron y me aprendí, ¿eh? Otro de los reconocimientos que estará recibiendo Juan José Larroca. Gracias. Les queremos agradecer a todos por estos presentes, por este reconocimiento. Bueno, yo gracias a todos por los reconocimientos. En particular, quedó un poquito fuera de protocolo, quiero agradecerle a Javier Treuque, que pudo venir a último momento, se lo agradezco mucho, de secretario general del Consejo Federal, y en nombre de él agradecerle profundamente la relación a AFA y al Consejo Federal a través de Claudio Tapia y Pablo Tobillino. Siempre estaremos agradecidos a la gestión de ustedes. Muchas gracias por venir. Y hay amores que perduran a través del tiempo. Aún en los momentos más sombríos se hacen más fuertes. No todos lo entienden y no saben que por ti lo damos todo, simplemente porque no habitan nuestra piel. Ahora y en 100 años más, obviamente será nuestra canción final, agradeciendo a todos los presentes por no solo estar hoy, sino siempre cerca del Club Villa Mitre, cerca de la ciudad. Preguntan por qué te quiero.
brazos encuentro mi hogar. Ahora que llegamos hasta aquí a través de tanta historia, ahora abrazando tu dolor, resistiendo aquí contigo. Por este cumpleaños, porque tenemos historia, tenemos futuro. 100 años del Club Villa Mitre. ¡Feliz cumpleaños! Néstor Julio Santanafesa, 100 años no es poco, ¿no? Pensar que uno pensaba que no iba a llegar. Pero llegó el día y yo creo que es una de las felicidades más grandes de poder estar, compartir con la gente de... con nuestros hermanos, porque somos todos hermanos de esta gran institución. Titi, ¿qué pasó por tu cabeza durante todo este acto? Porque me imagino que debe haber mucho, ¿no? Desde tu infancia hasta hoy. Y yo cuando nombraron la cancha de básquet del 14 de julio, donde yo empecé, allá por el año 56, 57,
Te imaginás que esos recuerdos y de ahí en adelante conozco todo. Recién tuve la oportunidad de conocer a la señora de Raúl Huerto, que fue una historia de Villa Mitre. Todas son emociones. Ver a gente que ya ni nos conocíamos, porque las canas, el poco pelo, los lentes no han cambiado. Pero bueno, es muy grato y bueno, creo que ya para mí está todo. Titi, sé que te emocionás. En el video decían 1000 victorias y 1000 derrotas. De esas tuviste muchas. Pero de acá a futuro, para todos los que obviamente tienen toda esta pasión por Villa Mitre, ¿cuál sería el mensaje, no? El mensaje, mirá, tenemos que empezar primero que siga habiendo dirigentes como los que tuvimos. Los de antes y los de ahora. Que siempre pensaron en el club y no en el ego. Eso por eso este club sigue creciendo día a día. Y esa es la enseñanza que dejan, y los que están trabajando en sus comisiones siguen haciendo lo mismo. Ese es el deseo de que mis nietos puedan disfrutar este grandioso club. Gracias, Titi. Gracias a vos. Ernesto Díciulo, bueno, ¿qué significó para vos este homenaje que te rindieron, ¿no?, los dirigentes de Villa Mitre en estos 100 años? Sí, entiendo que el homenaje es para toda la gente que ha estado al lado del club. De todos modos, yo estoy muy agradecido por los reconocimientos y emocionado, muy emocionado. Esto realmente es muy, muy movilizante. Entonces, bueno, uno que ya está grande, estas cosas lo emocionan mucho. Importante que ha sido. Ernesto, te agradezco muchísimo y bueno, a seguir por esta senda, ¿no?, del crecimiento. Bueno, y vos seguís gritando los goles como lo gritás. Haceme el favor, gritalo, te vas a quedar afónico en algún momento. Prefiero quedarme afónico el domingo, ¿eh? Total, después tengo una semana para recuperarme y me voy a quedar afónico y lo voy a gritar por vos. Dios te oiga. Gracias. Gracias. Hola, hola. Javier Treuque, secretario general del Consejo Federal. Bueno, está en el aniversario de Villa Mitre, en el centenario del club. Bueno, ante todo, muy buenos días. Muchísimas gracias a las autoridades del club Villa Mitre que han tenido esta diferencia con el Consejo Federal, más precisamente con el señor Pablo Tobillino, de la invitación. El presidente no pudo estar presente, pero bueno, tuvimos nosotros la posibilidad esta de representarlo. Así que muy, muy contento, muy emotivo, y creemos que son fiestas donde el Consejo tiene que estar presente con todas aquellas instituciones que vemos que trabajan día a día y los resultados están a la vista, ¿no? Por eso ese video que pasaron demuestra todo lo que hace o que puede llegar a ser un club nuestro porque es del interior, ¿no? ¿Cómo ve este torneo este año donde está participando Villa Mitre, este torneo Federal A, que está casi ya llegando al final, si bien restan muchas fechas, queda lo mejor, pero bueno, ¿cómo ha sido el saldo, no? Bueno, para nosotros el año en sí ha sido complicado, no sabíamos que íbamos a tener este tema económico latente en todo el país, entonces lo que se trató de buscar un torneo lo más acogible para cada institución. Sabemos que no es nada fácil, sabemos el tema de la distancia, sabemos la cantidad de clubes que tenemos, pero creemos que hasta el día de la fecha se está desarrollando normalmente dentro de lo que nosotros preveíamos, ¿no? Un torneo, digamos, de mucho esfuerzo y también de muchos gastos económicos que por ahí impiden a algunas instituciones a costarle a llegar el fin de semana, ¿no? ¿Qué puede llegar a ver a futuro, ¿no?, para mejorar dentro de lo que es el torneo Federal A? No, siempre del Consejo y a través del presidente se está trabajando para mejorar. Esas son situaciones que seguramente la veremos antes del fin de año o principio del año que viene, los cambios que se pueden llegar a realizar para mejorar la calidad de este torneo, ¿no? El presidente Pablo Tobillino dijo, a Javier le queda mucho más cerca ir a Bahía Blanca que a mí, ¿no? Por eso mismo, bueno, usted como vecino le quedó cerca y lo tenemos aquí. Así es, sí, sí. Por eso Pablo quería que yo esté,
y dejarle el saludo a las autoridades del club, al presidente, al vicepresidente, que sabemos que son personas que trabajan mucho con el Consejo Foral y no podíamos estar ausentes. Así que un saludo muy grande de él para todos los socios del club y por supuesto a la ciudad de Bahía Blanca, ¿no? Gracias, Javier. No, por favor, gracias a usted y sigan por este camino que me parece que es el más correcto para los clubes del interior. Muchísimas gracias. Teresa, bueno, merecido reconocimiento a la socia número 20, ¿no? Sí. Tenía 14 años cuando me hice socia. Tengo el carnet, todo, cuando lo quieran ver, todavía lo guardo el carnet. No hace falta mostrar nada, porque con la emoción que usted tiene, con el sentimiento que transmite, me parece que es suficiente. Estoy que creo que la ilusión de llegar a los 100 años del club, se imagina que yo le digo a todos, el club me lleva nada más que 7 años. Yo cumplo los 93 ahora dentro de pocos días. Teresa, le pregunto, cuando usted se hizo socia con 14 años, ¿comenzó practicando alguna actividad o se hizo socia porque quería estar dentro de lo que era Villa Mitre? En ese tiempo, sí, era porque iba a la cancha que me quedaba a 2 cuadras de mi casa. Ay, perdón, ¿me puedo sentar? Por favor. Siéntese, sí, ahí está. Esto, no importa, ahí está. No, usted siéntese, ahí la acomodamos, ahí está. Ahí la acomodamos, seguimos con la nota. Ahí está. Esto es lo suficiente. Bueno, usted se hizo socia porque iba a la cancha. Claro, iba a la cancha y venía a los bailes. Ya venía a los bailes, yo era alta, grande, entonces parecía que siempre fui grande. Y bueno, y ya entonces fue el entusiasmo de hacerme socia. Y acá conocí a mi marido, Raúl Berto, lo conocí en un baile en este salón. Cuando vea a su hijo que yo le hice una nota, se va a emocionar, me parece. Era hermosísimo, así que todo eso es, vivía esa historia en ese tiempo de chiquita porque veníamos acá en ese grupo infantil que había a cantar, hacíamos actos. Para los chicos y para los grandes, porque había todos los meses, así como están las sillas ahora, en este salón, se ponían. Y había actos, entonces nosotros los chicos actuábamos primero y después los grandes hacían lo mismo. También cantores con guitarra, en ese tiempo con guitarra. El piso era de madera, me acuerdo, el piso era de madera. Y la cancha, bueno, el viejo fortín, yo vivía a 2 cuadras en calle Parera y las paredes de chapa en ese tiempo, una sola tribuna grande y después lo demás, todos al lado del alambrado, y las chicas nos poníamos atrás del arco, todo de mi barrio íbamos todas, y chicas que venían de Villa Mitre, ahí, a los gritos, porque no había bombos como hay ahora. Era solamente garganta. Capaz que no entendíamos la jugada, no sé, pero el asunto que agarraba la pelota en Villa Mitre y era empezar a gritar, pero ay, hacíamos un escándalo ahí atrás del arco, era divertidísimo. Así que eso lo pasé muchos años. Después ya, bueno, ya trabajaba, ya no pude ocuparme tanto del club. Pero por medio de mi marido, que seguía más conectado, sí, siempre lo seguí hasta ahora. Yo escucho los partidos porque me entusiasman, y a la cancha no hace mucho que fui, que vino mi hijo, tengo mi hijo que vive en Río Negro y es fanático también, y me llevó a la cancha. Fui a la cancha y me saqué foto con todos los jugadores, con el director técnico, a Mungo, lo quiero, lo amo, todos los jugadores, ¿eh? Ay, cómo los quiero, los quisiera abrazar a todos, porque los quiero muchísimo. Teresa, la última. ¿Va a estar en la fiesta? No, la fiesta ya es mucho. Digo, no, apenas aguanté esto, mirá, me tuve que sentar, una vergüenza. No, vergüenza no. Agradecidos nosotros de poder tener la posibilidad de dialogar con usted y a seguir disfrutando de todo esto que es Villa Mitre, que bueno. No, yo vivo todos los días, Villa Mitre es todos los días. En mi casa tengo almohadones, camisetas tengo un montón. Y bueno, no hace mucho me sacaron fotos con todo mi equipo, gorrito, camiseta, bandera.
Y esas fotos fueron por muchos lados, ¿eh? Me imagino que sí. En Uruguay, estuvieron en Buenos Aires. Sí, sí, porque salí elegida de, como hincha de Villa Mitre, pero vestida de Villa Mitre. Tengo las camisetas en casa, no las dejo. Por nada. La última, y gracias, gracias por concederme esta nota. ¿Quién fue su ídolo en Villa Mitre? ¿Qué deportista? Y bueno, yo tengo que decir a mi marido, porque era capitán del equipo, todo. Recién hablaba con Santana Fesa, y me acuerdo, Picho, Santana Fesa y Romano, Ausi, Berto y Aldad, Galucci, Morbiducci, Balsamelo, todo, me acuerdo del equipo, de los jugadores, porque los amábamos. Cuando salió el famoso campeonato provincial, yo lo fui a recibir a la Estación Sur, cuando llegó el tren, venían en tren en ese tiempo, y lo fui a recibir a todos los jugadores. Era una emoción, que habían salido campeones venían de Chivilcoy, que habían salido campeones de provinciales. Así que no, muchas cosas pasea después del club. No, era el club y es mi club, y lo amo como el primer día. Como de chiquita, ya digo, a los 7 años que venía acá. No me olvido nunca de... Gracias, Teresa. No, por favor, gracias a ustedes. Julio Román, 100 años del aniversario de Villa Mitre, un centenario. Bueno, ¿qué significa para vos, más allá del sentimiento que tenés, pero estos 100 años? Qué difícil explicarlo, ¿no? Porque son un montón de sensaciones, ni siquiera encontradas, sino todas favorables. Lindo encontrarnos con un montón de gente de que por ahí hacía tiempo que no nos veíamos, y bueno, en una fecha tan especial, la verdad que realmente es agradable, y por ahí no nos damos cuenta ahora. Anoche lo charlábamos con unos chicos que nos juntábamos a comer, y de lo que hemos pasado, lo que nos ha sucedido en este club, y bueno, creo que generalmente con este grupo, por sobre todas las cosas, como hablo de él como jugador y después haberlo dirigido, creo que logramos cosas muy importantes, y bueno, y se te pone la piel de gallina de solo pensarlo. Toda una vida, lo decís siempre, ¿no? Toda una vida agradecido a Villa Mitre, Paco. Sí, ¿qué tal? La verdad que sí. Hoy vino por un año nada más, y hoy lo acordábamos con la deuda con Julio, ¿no? Y después de 3 meses de haber estado acá, se logró el torneo del 91 y era como misión cumplida. Digo que después fue la elección más grande que hice, al margen de mi señora, de Karina y todo lo demás, haberme quedado y haber estado acá. Le debo la vida, le debo la familia, y la verdad que es un honor hoy estar acá, estar con Julio, siempre que lo digo, y él me dice a veces me robó una lágrima, pero digo, no me olvido de la gente del club. La gente del club fue lo más importante que me pasó al lado mío. Julio, yo lo he hablado con algunos de tus compañeros y dirigidos, ¿no? Y le he dicho, ustedes se han dado cuenta lo que formaron en realidad, porque a partir de ustedes comenzó la otra historia de Villa Mitre, saliendo fuera de lo que era el ámbito de la Liga del Sur. Sí, primero cortar la hegemonía de los primos, eso fue lo más importante, y después, bueno, el legado siguió, y gracias a Dios ellos siguieron y lo llevaron adelante hasta que esa fecha tan hermosa del 31 de julio del 99, donde Villa Mitre ya entra a nivel nacional, y bueno, tuvimos la suerte de poder estar ahí y ser partícipe de una de las epopeyas más importantes del club, creo yo. Y bueno, como decía el Flaco recién, acordar de la familia, de mis hijos, que por ahí en eso de tanto viajar y tanto andar, uno se ha perdido un montón de cosas, y me hubiese gustado que hubiesen estado hoy acá, pero bueno, no se pudo tampoco. Esto es Villa Mitre, sí, hemos dejado montones de cosas por estos colores, y bueno, y creo que lo seguiríamos haciendo. Para mí el gol de tijera allá en el centro, ahora vamos a tener que ir el domingo, fue el mejor para mí, el tuyo, ¿no? Verlo reflejado en el video, ¿qué te pasó por tu cabeza? Una gran emoción, pues no pensé estar en el video, porque es lógico, uno, ya habiendo participado con esta camiseta, es algo que me enorgullece, aunque el gol más importante de mi carrera
fue el del 91. Eso crispaba 46 años y la alegría de la gente fue algo increíble. O sea, más allá de que por allá con la mula de Necochea me dice, pero Paco, ¿el de Estación? No, como el del 91 no hay, pues fue una explosión increíble que yo lo vi cara a cara con la gente. Así que todo lo que he vivido acá fue maravilloso y la verdad que se lo agradezco para toda la vida. Te tengo que preguntar algo, me voy a anticipar porque seguramente lo voy a volver a preguntar el sábado, pero este señor te prometió algo, ¿no? Cuando salieron a la cancha, ¿se puede contar eso o lo querés contar el sábado? No, no, por supuesto. Es una anécdota que, bueno, una de las cosas que cambió el técnico, que Eduardo Grispo en ese momento cambió, que nosotros no la teníamos incorporada acá, que el capitán tenía que hablar antes de salir a la cancha y bueno. Y bueno, y me tomó de sorpresa y lo único que alcancé a hilvanar bien fue que decirle a ellos que yo no había salido campeón nunca, que ya me estaba poniendo grande y bueno, y que nada, que me ayudaran a eso, a por lo menos a pelearla y estar mano a mano con los demás, ¿no? Y bueno, el flaco, cuando entramos a la cancha, vimos la cancha que reventaba. Y contra Comercial, y vino, me dio un abrazo y me dijo: vamos a jugar por vos y vamos a salir campeones. Y así fue. Gracias, Julio. Hasta siempre. Gracias, Paco. Gracias a ustedes. Un abrazo grande. Daniel Rodríguez, fuiste reconocido como el dirigente de más trayectoria en Villa Mitre. ¿Qué significado tiene esto para vos? No, a ver, agradecido por el reconocimiento, pero bueno, no es la más trayectoria, ya. Ha habido un montón de presidentes, todos han trabajado. Algunos por ahí tocaron una época mejor o una época peor, pero todo tiene, todo. Desde los primeros hasta los últimos, todos han trabajado por el club. Por eso hoy tenemos la suerte de estar acá y tener lo que tenemos. El club de los 100 años y nos agarra en estos 100 años en pleno crecimiento, en plena expansión. Y si vos mirás, la historia siempre Villa Mitre está creciendo. O sea, no es un club que sea estancado, siempre con ideas. A veces se puede concretar más rápido o más lento, pero siempre está haciendo proyectos y siempre está yendo para arriba. Siempre tratando de ser ejemplo como club y ejemplo para todo lo que es el barrio. Se lo pregunté esto hace un tiempo atrás a una amiga mía, a tu mamá, a Obdulia. Le pregunté qué significaba para vos Villa Mitre. Bueno, ella me dejó, creo que tengo la nota grabada, ¿no? Pero para vos, ¿qué significa Villa Mitre? Villa Mitre, más allá de decir, como dicen todos, que es la segunda casa o el lugar donde vos te sentís más cómodo, yo por mi laburo vengo al club para desenchufarme. Aunque acá hay 10.000 quilombos, pero voy al predio, me siento en el predio a mirar el horizonte, si vos querés, pero es un lugar que es muy difícil de explicar cuando vos tenés un sentimiento, porque esto tiene un sentimiento, tiene una pasión. Vos haces las cosas no porque te obligan, no porque te llevan, las haces porque vos vas solo caminando a hacerla. Y te metés en los berenjenales que te metés porque sos hincha, porque tenés una pasión por esto. Entonces, esto es Villa Mitre. Uno deja, como por ahí hablábamos con mi vieja, vos dejás un montón de cosas. Día de la madre, día del padre. ¿Dónde vas? No, estoy en la cancha, tengo que ir más temprano, voy acá, voy allá. Entonces, para mí Villa Mitre es todo, o sea, digamos, es el lugar. Y gracias a Dios tuve el acompañamiento de toda mi familia. O sea, que y está toda mi familia metida en el club. Entonces, eso también sirve, o por lo menos achica un poco los quilombos que tenemos, que te genera. Pero no, nada, es indescriptible, digamos, haber podido estar acá hoy festejando los 100 años del club Villa Mitre es histórico. Hoy la generación de Rodríguez, ¿en qué número está? Y bueno, todo arrancó mi viejo, estuve yo y ahora está Mati, es la tercera generación. Y ahora están jugando los nietos míos, o sea que sería la cuarta generación que está acá en el club, ¿viste? Y mi viejo de, no sé, época SA, cuando todavía estaba otro tipo de cancha y no era el Fortín, ¿viste? Pero bueno, hemos estado siempre. Mi viejo nació acá en Villa Mitre, así que te imaginás que hay una historia en todo eso. Y en el caso particular mío, me he hecho mi familia y vivo en el mismo barrio y a dos cuadras de diferencia. Toda la vida en Villa Mitre, toda la vida. Gracias, Dani. No, gracias a vos. Acabado de mi esposa, que representa a mi familia, que por ahí uno no la tiene en cuenta, no los menciona,
pero que soporte para nosotros los dirigentes de la familia. Así que con ella, feliz cumpleaños, Villa Mitre. Un brindis por ustedes y por 100 años más. Feliz cumpleaños. Presidente y vice tenemos acá, Juan José Larroca y a Alejandro Titi, obviamente. Juan, ¿qué significa estos 100 años, no? Más allá de la emoción. Bueno, por ahí, el resumen de estos 100 años, pero sobre todo lo emotivo, las conclusiones, lo emotivo que para uno genera y para la gente. Yo no soy muy formal, muy de protocolos, pero bueno, es parte del club esto, lo que vivimos hoy, de compartir, de estar juntos, reconocer nuestra historia, de hacer algún balance. Significa eso, significa básicamente estar orgulloso de nosotros, de lo que hacemos, de lo que somos, de lo que podemos compartir. Me refiero no solo como club, sino como comunidad. Vos sabés que, Titi, me quedó algo grabado, pero hace muchos años, a ver si te acordás. Y alguien hoy me dijo que Villa Mitre es una máquina de crecer, nunca retrocede, siempre crece. Cuando Villa Mitre, yo hablo de la parte futbolística, que es la que más por ahí cubro, ¿no? Descendimos en Cipolletti, los días posteriores yo te encuentro acá en la puerta del club, en la sede, y me dijiste, nosotros no retrocedemos, porque al contrario, teníamos, no sé si eran 600 socios y ahora los vamos a multiplicar. Es real, ¿cómo no me voy a acordar? Me acuerdo de eso. Son momentos que a uno lo marca. Yo lo he vivido. Veníamos con Daniel en ese momento de Cipolletti y llamándonos gente diciendo vamos a volver rápido desde el punto de vista publicitario colaborando. Y sé la genética de los dirigentes de Villa Mitre. Entonces, cuando dije eso no fue irracional, no fue solamente desde el punto de vista sentimental. Sé quién son los dirigentes que hoy por hoy estamos trabajando, sé cuál es, como te decía recién, la genética de villera. Así que nada, como volvimos, como veo el club hoy creciendo y como seguramente cuando uno no esté, seguirá creciendo quizás más de lo que está creciendo hoy por hoy. Pero la genética, los fundadores y la gente que hizo el club, hoy por hoy nos lleva a disfrutarlo como lo estamos disfrutando. Y más. Un poco acotando lo que decía Juan, hoy estuvimos con gente amiga, hoy estuvimos con dirigentes, con gente que hubo la transición de dirigente, con gente que está colaborando, con empresas que están colaborando, con la parte política que está colaborando en la gestión, en ayudarnos a abrirnos puertas. Bueno, eso es Villa Mitre y por hoy está para disfrutarlo. Un empleado tuyo que fue jefe mío en alguna oportunidad me dijo, cuando vos agarraste la presidencia, lo va a acomodar y lo va a sacar adelante. Y la verdad que no se equivocó. Un obsecuente. Así son los empleados. No sé, bueno, ¿quién te lo dijo? Yo, esto es el trabajo de mucha gente, de mucho. Hemos armado un equipo fantástico de personal. Gabriela, Julieta, Nasa, Claudia, Katy, de Perú, todo, Pipi. Que gestionan y generan el club, más los dirigentes, es una masa de dirigentes con ganas de pertenecer, de hacer, de gestionar. Algunos más veteranos como él y otros mucho más jóvenes que están al pie del cañón. Así que es muy fácil estar donde estamos. Titi, vos sabés que hace unos días estuvimos preparando un material de Coco Morresi. Coco Morresi jugó con tu papá, sí, al fútbol. Bueno, estuvimos nombrándolo también dentro del material que podíamos tener porque nos diferencia con esa época que hoy por hoy hay mucha información, hay mucho material. Hoy cualquiera con un celular saca un testimonio, un video, una foto. Pero en ese momento ver cómo eran las camisetas, cómo era el club, pero uno le veía en la cara a esos jugadores que teníamos la pasión, ¿no? que le metían. ¿Qué te ha dicho tu viejo desde esa época, ¿no? ¿Qué te contó de ese momento? Porque conocemos poco. Yo te voy a contar una anécdota que siempre hablo con mi viejo. Ya tiene 84.
Cuando Coco me llamó, para sé que iba a hacer la entrevista con vos, me tiró la inicial y los suplentes. O sea, y te imaginás que pasaron más de 60 años. Mi viejo jugó en el 61, 62, 63, con Coco y con varios. Déjame contarte una anécdota chiquita que para que él se ría también. Está en el libro de los 50 años y dice el nombre de mi viejo con acierto y errores. Y yo siempre le digo, no era con acierto y errores, y horrores, porque te pesó la camiseta, él venía en ese momento del Nacional. Pero me dice, lo que viví en Villa Mitre en esos 3 años no lo viví, después se fue a jugar a la zona, vos viste cómo era esa época. Pero lo que ha disfrutado en esos 3 años en Villa Mitre, un poco, aparte de estar enfrente del Fortín en ese momento, lo que era el Fortín, marcó y me marcó. ¿Viste? Marcan. Yo, los primeros años de mi vida, no estaba acá en el barrio, vivía un poquito más lejos. Ya después, a los 5 o 6 años, sí me vine para este lado. Pero la impronta que le ponía la familia, y que le sigue poniendo hoy por hoy a la familia, es el que marca. Bueno, hoy estoy acá por mis viejos, y creo que mis hijos, no creo, estoy seguro, más allá de vivir cerca, están acá también por mi señora, por mí, por lo que sentimos por el club, y ya está transmitido, y se va a seguir transmitiendo. Así que nada, contento con la familia, contento con la familia de Villa Mitre, nada, y seguir pensando en lo que vamos a hacer el año que viene. Eso lo vamos a dejar para otra nota, lo del año que viene. Juan, gracias, gracias por este momento también, gracias Titi. Bueno, la verdad que la emoción que uno siente, y sobre todo cuando veíamos el video, es muy particular, ¿no? Sí, aparte, bueno, realmente se festejaron los 100 años gracias a un montón de gente, como merecíamos. Lo estamos festejando, esta fiesta protocolar que en definitiva es con amigos, estuvo muy bien. Así que muy contento y disfrutando. Gracias. Gracias a vos. Gracias a ustedes. Con el presidente de Tiro Federal, Sergio Botta, entregó un presente también por los 100 años a Villa Mitre. ¿Qué significa esta rivalidad, pero también compartir un momento único? Hace muy pocos días ustedes también festejaron los 99 años. Sí, la verdad, bueno, agradecido que me hayan invitado. Y bueno, como siempre digo, la rivalidad está dentro del campo de juego, de lo que sea. Y después somos todos amigos. Nos separa una vereda. Sergio, en un punto hay una relación entre los dirigentes de Villa Mitre porque se trabaja con esfuerzo, se trabaja con una lucha enorme para llevar el club adelante. Sí, más vale. Y bueno, por ahí Villa Mitre hoy está en otros niveles futbolísticamente, con el básquet, pero hacemos todo lo mismo, la peleamos, somos clubes de barrio y bueno, no, acá no hay empresas, no hay gobierno, no hay nadie que nos apoye. Sergio, hay una relación permanente entre los dirigentes, recién hablábamos de rivalidad, pero solamente eso, incluso hay parentescos entre uno y otro, era cruzar la calle, la rivalidad existía, sí, pero la verdad que esto también hay que destacarlo, ¿no? Y sobre todo en este momento que hay tanta rispidez, que hay tanto grado de locura. No, más vale, por ahí, bueno, la sociedad, viste cómo va cambiando, pero como te dije, somos todos amigos, la rivalidad, eso sí, yo te juego y quiero ganar a la bolita. Pero después terminó y somos todos amigos y nos tenemos que, al contrario, ayudar entre nosotros, si no, los de afuera te devoran. No puedo dejar preguntarte, ¿cómo está Tiro hoy por hoy? Bien, bien, gracias a Dios estamos bien. Estamos ya por empezar las obras del gimnasio, que se nos cayó. Eso nos retrasó un poco, pero la verdad, gracias al apoyo municipal, que nos consiguió un padrino, ya arrancaríamos las obras y pensamos arrancar el centenario con el gimnasio hecho. Guillermo, bueno, ser el hijo del capitán, estar en estos 100 años, ¿qué significa para vos, no? Mirá, lo primero que pensé cuando nos dieron este reconocimiento, que es para mi viejo, pensé que él, de donde está, es todo un gracias. Él, para él fue esto la vida. Y otra cosa que pensé es, mi vieja, que seguro que está con él, dijo, por favor, no me lo saquen, porque verdaderamente vivió para el club, vivió en el club, y para él esto fue su vida. Así que para nosotros es todo agradecimiento. Yo siento un orgullo tremendo, pero realmente yo tengo, Dios me puso como hijo, digamos, una razón genética esto y nada más. Y es como diferente acá nada más. Y es como que respetaste siempre ese lugar, no quisiste, porque muchos hijos de presidentes, de alguien que ha marcado algo, van también por la misma línea, pero vos te quedaste al margen, ¿no? Al contrario, yo siempre fui hincha, adherente, fanático, enfermo,
de Villa Mitre, pero la gestión de mi viejo es la de mi viejo y yo no, absolutamente no. Además no estoy capacitado para eso. Para eso tenés que tener lo que tienen los dirigentes. Cada uno, son como los talentos del Evangelio, cada uno sirve para algo. Lo importante es hacerlo con pasión, con desinterés, y yo siempre recuerdo una frase de la Madre Teresa de Calcuta: sirve solamente el que sirve. Servicio. Y hay una cosa que me dijo Titi Santanafesa recién que me parece que resume Villa Mitre. Acá todos los dirigentes, todos siempre estuvieron atrás del club, no adelante. Qué buena frase esa, ¿no? Eso me lo dijo recién Santanafesa, el Titi. Te pregunto, ¿te imaginás qué podría llegar a decir tu papá hoy por hoy si estuviera acá, tuviera la posibilidad de estar 5 minutos acá en las instalaciones del club? Sí, primero, gracias, un agradecido absoluto. Mi hijo además odiaba las lisonjas, se iba de donde empezaran a hablar bien, bla, bla, no, se iba. Y en segundo lugar, una frase que siempre recuerdo de mi viejo, y esto creo que es para los próximos 100 años: la máquina está montada. Gracias, Guille. No, por favor, un abrazo a todos y muchas gracias por todo. Estoy con dos referentes, ¿no? Que la verdad que durante muchos años siguen siendo importantes en la vida de Villa Mitre. Juan Carlos Hernández, ¿cómo estás? Estoy muy bien, muy contento y admirado por todo lo que ha crecido el club. Carlitos Morresi, qué decirte, ¿no? Porque cada vez que nos encontramos hablamos de fútbol y no me quería perder esta oportunidad de hablar de esto, ¿no? 100 años de Villa Mitre. No quiero preguntarle la edad a ustedes, pero ustedes ya son más del 50% de lo que tiene de vida nuestro club. Sí, un poquito más. Pero bueno, no, hoy lo de hoy fue espectacular. Realmente encontrarme con gente que hacía mucho no lo veía. Y bueno, y ver todo el club de esta manera, cómo ha avanzado en los últimos años, es un orgullo. Los que queremos realmente al club, era una premisa que todo lo que haga en obras, todo lo que se haga, queda en el club y no se gasta en cosas superfluas. Hoy por hoy Villa Mitre ya dejó de ser Mitre, como decían algunos, ¿no? Hoy ya es Villa Mitre respetado a nivel nacional. Fueron parte de ese momento porque cuando en el 91 Villa Mitre comenzó a escribir la historia fuera de lo que es el ámbito de la Liga del Sur, me parece que eso no se puede olvidar nunca. No, realmente no. En el 91, con un grupo de muchachos, dijimos, vamos a hacer la prueba si a ver, juntando algo de dinero, podemos pelearle el campeonato a Olimpo. Y tuvimos mucha suerte que en el año poder salir campeones. No es muy común que armes un equipo y salgas campeón el mismo año. Y bueno, después vinieron los éxitos, después vino ya todo encaminado, mucho más fácil. Pero igual es difícil mantenerse como se está manteniendo Villa Mitre. Realmente hay que felicitar a los dirigentes actuales porque están haciendo un esfuerzo tremendo para tener dos disciplinas como el fútbol y el básquet de manera profesional. Es admirable. Juan Carlos, vos sabés que hace un tiempo que te vengo observando que andás por todo, donde juega Villa Mitre, andás por todos los lugares, básquet, fútbol, y eso vos sabés que es algo que lo hablaba con Carlito y lo he hablado con otros dirigentes de tu edad, ¿no? Estás marcándole el camino porque no hay que quedarse, hay que seguir y hay que estar. Villa Mitre te sigue dando mucha vida, te da mucha energía, ¿no? Sí, yo por suerte, mientras que pueda voy a asistir a todos los espectáculos donde actúe Villa Mitre. Actualmente estoy a nivel local, porque la verdad que afuera no puedo ir ya, pero mientras que juega Villa Mitre estoy, ya sea básquet, fútbol, lo que sea, estoy. Lo siento así, es parte de nuestra vida, nosotros hemos pasado nuestra vida acá adentro, así que bueno, a veces en casa siempre me dicen, querés más al club que a la familia, y bueno, ¿qué lo hacer? Es así. Es una frase que también suena por mi casa, pero bueno, les agradezco muchísimo y gracias por estar y gracias por lo que nos marcaron. Bueno, no, gracias a vos, Oscar, y que sigan los éxitos.
Bueno, gracias y un feliz cumpleaños para todos. Gracias.